Canta así. No podemos. Vamos a hacer el intento. Sí. Todo lo que yo le he enseñado. Es que lo que pasa es que como. No, lo viendo me enseña. Díganme maestra o profesora ahora. Bueno, profe también. Le va a hacer el copete. ¿Te parece el traje tanto? Le va a hacer el copete porque ese le va a quedar bien sensual a ella. Pero me hubiera buscado cremita. Crema. Allá está crema en la esquina. Ella en la esquina está. ¿De cuál crema? ¿Con harina o de la natural? No, natural. ¿No traes entonces? En la esquina de aquella puerta está. La guaya no va a traer una crema. ¿Te la ayude? Puedo hacer cosas rectas. Chupárselo bien ahí. Puro mango chupado. Para que me lo chupo, que hay en el saliva. No, es que así le digo yo al cuando un pelo es. Díceme crema, mamá. Mariela. Maestra. Ay, tenga. Deme la crema. Deme la crema, usted no, alumna, igual que yo. Espere, si yo ella quiere hacerme. Sí, la crema, en la frente. En la frente se la dejó, mire. Ay, no, Olga, los clientes que me llegan ahí a mí sale belleza. Esta alumna no aprieta, esta alumna, nada. No, no. Mire que. A mí me duele la cabeza. Pobre no, ¿eh? Ey, lo gancho. Es que yo me manda, papá. Lo gancho, hija. Me quité de ahí. No hay que hacer pintar ojos. Sacar también. Sacar tal vez. No. ¿Cómo es el carajo lo que no lo tocó tampoco? Y esta hembra va a quedar con un. No, como una trampa. Yo ya le dije. Vámonos, Olga, agarre por favor. Este, formalidad. Formalidad. Ajá. Si no, le va a venir el descuento cuando yo le dé su palito. Ah, pues no, pero no. Siempre. Sí, así, así. Deme los canchitos. Deme que este pelo es algo sencillo. Es que ella se está echando pura de su cabello. Y por eso está sediente para ella. ¿Cómo se siente, no? Además de emocionada y contenta. A lo último, Mariana. Esa palabra le gusta a ella. No, pero al otro. Viéndolo bien, no es usted esa bicha todavía. Ah, que sí, María. Sí. Va que ni canas, ¿me ven? No, no se le miran canas. Como la pintura. ¿Qué les pasa a esta mujer? ¿Cuándo les digo que ni canas, me ven? Y largo y mucha. Ya imagino qué guapos han de estar poniendo ellos. Ahí tal vez no hay milagro. Pero dicen que la pintura es milagro, pero con ella pasa. Sí, ahí va, ahí todo. Podemos fracasar. Vale, pero el intento se va a hacer. Sí. Este, y aquí se lo dejamos suelto, no, ¿verdad? No, no. Hagan algo atrás. Una colita. La cola aquí la tenía guardada yo. O una trenza. Una trenza. Deme la crema. Yo voy a ver si lo corto. Si quieres sacar la chicha, para la otra. No arrancaba. Esta Olga es suave, ¿verdad? Ah, sí, bien. Suave. Ay, tiene mal. Una mano. Así como viene el pelo. Tortella. No, pues. Tenga así la jaja. Es tu amor más sincerito, hija. Porque ya lo estoy ayudando. Ya, ya. Nos ayudara fuera bueno. No, yo les estoy ayudando. Yo les estoy dando los pies. Me están enseñando a hacer trenzas, como ella es la maestra, de que poder. Vaya maestra, haga de trenzas a las muchachas del pelo. Mire, que trenza no, hija. Fuera bueno que ella trenza, que se le hiciera. Ay, por un lado. Ya sé, sí, que voy a hacer yo. Quítese. Ay, está gordo otra vez. Y la voy a hacer con la cabeza. Por un lado. No. No, tampoco. Ay, deje. Deje. Ella es la maestra. La está superando. Ella es la maestra. La está superando. Sí, la está superando. No, a mí nadie me supera. Como yo, no puede. No, por un lado, por un lado. Mire, ¿eh? No, el catán. No, no, usted mejor no debe estar en ningún día. Después me vas a disculpar, oye. Dame a. Dame ay, hombre, ya de caso, gracias. No puede, usted no vamos. Puede. No, mi amor. No, mi amor. Ya. Vamos a listarlo nosotros, Olga. Qué mujer. Ay, no, no, es que esta mujer. Por vida no tiene los cinco sentidos. Está más nerviosa ella que la está novia. Más emocionada ella, mire. Sí. No, no, vamos, no, entonces, no. Vamos, entonces, vamos a ver ustedes. Sí, sí, sí. Vamos a pintar también. Porque ya ni me he dado. Ese espejo yo ocupaba ya para verlo, fíjense. Alumna. Premia otro. No, no, no. Como yo sé andar varias cosas. Ya, va, era. No ayudan en nada, pero. Pero a todas las cosas, claro, a todas las cosas. No me reniegue porque le descuento. Está bueno, maestra. ¿Cómo le da? Suelta, espérame. Pues ya está viendo que queda así.
arriba. Digo, pero no se para adelante porque va a ser para abajo. Espera. Así, no, 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 decía cuando estábamos hablando, cuando yo no tuve, no tuve este, no tuve la. Ahí está. De pedirle disculpas bien porque estaba. No, 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 no preocupes, Caro, acuérdate que como le digo que. Sí, obvio, si usted, los celos le dan. Sí, es que usted no, y uno hay que cuidar más. Uno, sí, usted se cuida de algo. Yo, sí, pero es por eso, ¿no? Sí, porque la no me preocupe, no quede en el pasado. Ahora ya voy a ser una mujer nueva, feliz. ¿Para qué voy a andar vaya problemas? Yo no quiero problemas tampoco. No. Porque yo también ya llevo algo diferente en mi vida también. Ya no sirve. Vale, sí. ¿Me voy a cambiar? Ay, qué diferente en mi vida. ¿Verdad que sí? Ahorita me voy a vestir. Ahí. ¡Ay, vaya! Porque no, y usted, yo fui la pulga, se van a casar. No, no. No, pero es porque... ¿Es pulga? ¿Es pulga o fío usted? Es pulga. No, es pulga, viene de pulga. No, hombre, lo que pasa es que porque uno también emociona, pues si cae, no va a haber comida, pues... Ah, pues ajá, sí. Tú, y pastel. Órale. Aquí te dice que van a comer. Ah, la poda, pues, viejo. Oye, ¿por qué? Párrame bien, que esto que es luz. Se parra bien. No, Laura, nada se va a ver en serio. Esto tiene que dar como dice la a lo último. Ya vamos a poner ya, la pejiga ya la tenemos lista. Pero hay más, de veras, traerla. Ahorita. Liro, la mesa. Bueno, ahorita vinimos la ya, así que. No, 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 hombre, no, no.
¿para qué esta ropa? ¿Hasta dónde? Yo me voy a llevar esta raya, la voy a poner. Dicen que es mala, pero yo siento que ustedes se van a llevar la sorpresa antes de todo. Mira, a ver, la quiere, va a creer. No, pero no, mal agüero. No, que no. Mala suerte. Vieran cómo me siento. Sí, yo me imagino. No, pues, yo ya pasé por ese punto. Yo pasé por ese momento. Sí. Tú lo puedes contar. Él tuvo una experiencia ya. Ey, no, verdad, güey. No, hombre, viejo, no se preocupen, güey. Que no llores, viejo. Yo sé que son lágrimas de alegría, pero puya. Sí, es que como sí, uno puede que el, aquí estamos nosotros, un amigo, güey. Aquí está un amigo, su querada. Usted sabe que no. Qué ruede una lagrimita, viejo, pero como que de felicidad. Pues bien, de felicidad. Usted sabe que somos cheradas suyos. Sí, la verdad, me siento bastante feliz, bastante nervioso. ¿Quién nos va a poner nervioso? No, pues no, yo tuviera en su lugar ahorita, sí, yo cuando, estaría lo mismo. Pues, cuando yo me casé, pues. Lloró, mi rey, lloró. Creo que este es el momento más hermoso de una relación. Imagínese, yo no lo he experimentado en carne propia, pero me imagino que este es uno de los momentos más hermosos que hay. Pues. Vamos a decir que es experiencia única. Niño, experiencia. Ánimo, ánimo, experiencia única, niño. Usted puede, carnal, mire, concéntrese, concéntrese, hombre. Ponga nervioso, ya va a ver. Y yo ahorita está con unos nervios que mire, hasta el pelo se le está parando. Está helado. No, pero es por lo mismo. Sí, es por lo mismo, por la misma nerviosidad. No, verdad, no se preocupe, aquí estamos, cherada. Para apoyarse. Por eso. Usted no se sienta mal. Igual. Sí. Pues, usted quiere desahogarse con nosotros, pedir los consejos, pues nosotros le decimos a usted. Sí, la verdad sí necesito unos consejos. ¿Y usted, pues, para? Mire, yo el mejor consejo que, bueno, de mi parte le puedo dar. Y es el que tiene más experiencia, ¿no? Que se tranquilice un poquito. Que se tranquilice, que respire. Respire hondo, profundo, mi rey. Y que piense en como si esto ya hubiera pasado, pues piense como que si ya se casó y usted va contento con su esposa y tranquilícese. Parece que hasta yo me estoy poniendo nervioso, me estoy sudando. Hasta uno se pone más sentimental, pues, y como por eso. Pues, que todo un momento escucho, donde dos vidas de sin ser ni conocido ni nada más, que por la relación que tiene cuando vieron juntos, pues se juntan sus vidas, pues. Y todo eso. Porque mire, acuérdese cuando usted vino a pedir permiso, yo quería tener esta experiencia. Ahora ya de casarse, nunca se sabe, ¿verdad? Algún día, pues yo voy a estar sentado, mi paso, y ahí ustedes me van a hacer. ¿Y por qué no ya nos vamos al acto? Pues ya. Al grano, como al grano. No, porque para que el hombre esté muriendo de nervios en la misma casa. Sí, vamos ya al lugar, pues. Démosle. Y la felicidad que venga ya. Dele, mi niño, controlese bien. Eso, bárbaro. Mi zorro. Si quiere llorar, llore, viejo, llore. Desahogue, que llorar. No, es que no es de cobarde. No es de cobarde, es de hombre es también. De hombrecito que sí tienen sentimientos y como el güeycito. Hasta súper bueno. Ya también me andan de llorar. Yo siento ganas de llorar. No, hombre, no se preocupe, viejo. Recuerde que todo es por algo mejor, pues. Venga, se vamos. Ay, mi rey, mire, yo sé que después de este llanto va a venir. ¿Cuál es la melancolía que usted? Yo sé que libre que la emoción sentimental, pues que dar este gran paso en la vida, porque es uno de los pasos más importantes que hay. Sí, eso sí es cierto. Y no creo que sienta duda ustedes que lo de mí le vaya
¿Cómo que cosa? Puede hacer que me sienta que estoy de solo. No, hombre, no se preocupe por Menchito. Chico, si Menchito llega a meter ahí, vamos a estar nosotros. No, mire, pues no, nosotros vamos a en su lugar, ya va a ver. Guardaespaldas ahorita. Usted preocúpese por su felicidad. Y aquí se lo estoy diciendo por la felicidad de usted y de Noemí. Exactamente. Y eso que ella le vaya a decir a usted, que realmente, pues, que usted ande pensando, ay, que me va a dejar plantado. ¿Cómo va a creer que lo va a dejar plantado? Si no, no le hubiera aceptado casarse con usted. Pues, si esa mujer lo ama. Es que el amor que le demuestra esa mujer es un amor. Vamos, viejo, ánimo. Vamos, campeón. Sí, padre, sí.